Vamos con Alejandra Navarro. Ella nos da a conocer que es indignante porque 200 maestros enfermos con licencia aparentemente ya no están en las planillas. Los han dejado sin salario. Tienen licencia. Esto es lo que están denunciando. Pero no entiendo yo, a menos que no nos digan otra cosa. ¿El que no entiende? ¿Por qué lo sacaron de la planilla? O... Sí, es decir, ¿por qué los quitaron? O sea, ellos estaban trabajando normal. ¿Tienen permiso? No es de un año que están trabajando, no es de hace dos años, sino que ya llevan tiempo en el sistema. Y los quitaron de planilla. Prácticamente están despedidos. Pero parece que nadie tiene ninguna justificación. Si usted tiene una licencia, el permiso por una enfermedad. No, es que si usted tiene una licencia, está legal. Correcto. Entonces, según ellos, son 200 maestros con licencia los que ya no aparecen en planilla. Habría que revisar si todos tienen dicho permiso. Ahora, a menos que cuando se les venza la licencia y regresen... No se reintegran. Se reintegran. Porque si tienen... Es que el permiso es con goce de sueldo. Bueno... No, es que no tendría que ser con goce de sueldo. Pero si es por enfermedad, sí. Entonces porque ahí, ahí no sería licencia, ahí sería incapacidad. Incapacidad, correcto. Sí, pero mejor escuchemos. Y si no, y si hay alguna irregularidad... Que ojalá el ministro de Educación esté escuchando y que le resuelva lo más pronto posible. Alejandra. Así es, muchas gracias, compañeros en estudios. Me acompaña la presidenta del PRIGMA, Bessy Berrío. Sumamente preocupante, al menos 200 maestros con licencias no van a percibir su salario el presente mes de marzo. Cabe destacar que son salarios del mes de febrero y estos son docentes que tienen enfermedades. ¿Qué es lo que está pasando, Bessy? Bueno, la verdad que ha sido demasiado abuso de autoridad por parte de la persona que está rectorando la sugerencia de recursos humanos docentes, donde muchos compañeros a nivel nacional se quedaron fuera de planilla. Compañeros que tienen licencia con goce de sueldo por asuntos gremiales, compañeros que tienen licencia con goce de sueldo porque están enfermos y resulta que este mes ya no tienen el dinero para poder comprar sus medicamentos. Los compañeros de la Mosquitia, imagínense qué difícil es venir desde la Mosquitia a hacer un viaje hasta aquí a la ciudad de Tegucigalpa y resulta que se encuentra con la gran sorpresa de que no tienen alguna respuesta que realmente valga la pena, por qué lo sacaron de planilla. No entendemos todavía. Creemos que es un abuso de autoridad y hacemos un llamado al ministro de Educación que no sigan jugando con el hambre del magisterio. No hay justificación alguna, me dice que son 200 maestros, ¿de qué departamento? Bueno, en todo el país, departamentos que compañeros que gozan con licencia con goce de sueldo y lo que da más tristeza es ver los compañeros que desde la Mosquitia vienen acá, compañeros que viven en lugares totalmente inaccesibles y que se haya hecho este gran atropello contra ellos. Se están necesitando maestros, más bien están sacándolos de las planillas. ¿Se ha hablado con Talento Humano? ¿Les ha dado respuesta usted como presidenta del PRIGMA? ¿Ha tenido acercamientos con ella? Bueno, la verdad que nuestro compañero secretario general, él asumió esa responsabilidad, pero no tenemos una respuesta positiva. Se están como lanzando la pelota que es Imprema, y el Imprema no tiene nada que ver con las planillas del magisterio a nivel nacional. Realmente da tristeza. Yo creo que el ministro de Educación ya tiene que asumir su responsabilidad. No puede seguir este abuso de parte de la Dirección de Recursos Humanos Docentes. Yo creo que es el momento para que el magisterio levante cabeza y aprovechar para decir al magisterio que no vamos a soportar más abusos de parte de esta secretaría. Y también hacemos el llamado aprovechando porque, mire, resulta que desde muchos años han hecho solicitudes para mobiliarios y resulta que los mobiliarios ya están en las direcciones departamentales, pero las direcciones departamentales no llevan este mobiliario hasta los centros educativos que lo necesitan, simple y sencillamente porque el ministro de Educación no da la orden para que este mobiliario esté en las escuelas. Mientras tanto, los niños siguen sentados en el piso. O sea que nosotros, aparte de defender los derechos de los maestros a nivel nacional, también estamos defendiendo los derechos de todos los niños y niñas de Honduras. ¿Para dónde es que se necesita este mobiliario? Bueno, en los diferentes departamentos. Yo puedo hablar específicamente del departamento del Paraíso, donde muchos compañeros ingresaron sus solicitudes del año pasado, pero ya está el mobiliario en las departamentales, incluso en la ciudad más grande de Danlí ya está el mobiliario, pero no lo llevan a los centros educativos porque el ministro de Educación no ha dado la orden. Mientras tanto,
los niños y las niñas están sentadas en el piso. Por nuestra parte, vamos a tratar de localizar a la directora de Talento Humano, entiendo que es la señora Selma Silvia, para ver cuál es la respuesta que se les está dando a estos 200 docentes con licencia que pues no van a percibir su salario a partir del mes de febrero. Y asimismo, denota parte un poco deficiente la Secretaría de Educación cuando la infraestructura escolar, cuando las herramientas, los pupitres son vitales, son necesarios para que nuestros jóvenes puedan darnos un mejor futuro. Compañeros, si no tienen más consultas, muchas gracias, Bessy. Regresamos con ustedes a los estudios en apoyo de Luis Fiallos.